is handmade, have fun, handmade, have fun. Marina anuncia Love and Fear, su nuevo álbum, y aquí en Pop News te traigo todos los detalles. Por fin Marina ha anunciado absolutamente todo acerca de su nuevo trabajo discográfico. Llevamos ya bastante tiempo esperando un nuevo disco de Marina y estamos ya a la vuelta de la esquina, como quien dice. El próximo 26 de abril se pone a la venta ese nuevo disco de Marina bajo el título Love and Fear. Bastante diferenciados porque además tendrá dos portadas y dos volúmenes. Un volumen con su propia portada y su propio contenido, 8 canciones en el volumen de Love. Imagino que llevará una tónica quizá más, pues evidentemente enfocada al amor. Ya hemos conocido de este volumen, de hecho, el primer single, que es Handmade Heaven, una canción que me ha sorprendido bastante porque me recuerda bastante a Lana del Rey, pero con un punto más happy, podríamos decir. Pero evidentemente tiene su propio sello, el sello de Marina. Otra de las canciones que se incluyen en ese primer volumen de Love es la canción Baby, su colaboración junto a Clean Bandit y Luis Fonsi, una canción bastante amorosa. Bueno, creo que es un poquito de desamor, ¿eh? Pero bueno, imagino que este doble volumen lo habrá decidido hacer así porque quizá el concepto sea completamente opuesto uno del otro. El otro volumen, Fear, también tiene sus propias canciones, 8 canciones y su propia portada. Imagino que prontito podremos escuchar una de las canciones que se incluyen en este otro volumen. Ambos CDs suman 16 canciones y vendrá todo junto en el próximo disco de Marina. Imagino, como digo, ha decidido publicarlo en dos volúmenes porque el concepto de Love y Fear serán completamente opuestos y espero que contenga también un sonido diferente. Falta poquito para descubrirlo de todas maneras. A mí me gustaría que fuese así. Además, ha anunciado ya las fechas de su gira, por el momento solamente Estados Unidos y Inglaterra. El próximo septiembre comenzará la gira en Toronto. El próximo 21 de febrero se pondrán a la venta las entradas y ha prometido que habrá gira europea, aunque de momento no ha revelado las fechas, solamente tiene las fechas de Inglaterra. Prontito revelará las nuevas fechas de toda Europa. El disco ya se puede reservar y evidentemente se te puede descargarán los singles que se han puesto ya a la venta, que es Handmade Heaven, esa canción que es un poco así más melancólica o quizá más una balada, una canción más ambiental. Ella ha prometido de todas maneras que habrá música cañera en su disco, música bailable. Evidentemente a lo largo de su carrera ha tocado este género y además incluye también Baby, la colaboración junto a Clean Bandit, que es una canción muy cañera. Así que bueno, imagino que no la ha puesto ahí como un pegote, imagino que tendrá algo de continuidad este género en el próximo disco de Marina. Veremos a ver qué tal suena lo nuevo de Marina. Muchísimas ganas de poder escucharlo porque llevamos tiempo detrás de un disco de Marina y ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ya sabes que para recibir todas las informaciones que van surgiendo acerca de Marina, muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News. Te dejo dos vídeos en los cuales ya te hemos adelantado información acerca del nuevo disco de Marina. Si te lo has perdido, te aconsejo que le eches un vistazo. Y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones.